Nico, he hablado con Simeon. Dice que el cuadro es un mapa que indica cómo encontrar algo llamado la Tabula Veritatis. La Tabla de la Verdad. Dice que es un artefacto religioso que puede deshacer la creación entera. Él evidentemente sí. Así que, ¿quién sabe? A lo mejor tiene algo de cierto. No iba a molestar a Rickenbacker hasta que tuviera la acreditación. Hora de mirar en la caja fuerte. El anillo tenía una inscripción. Henri y Billou para siempre. Henri le había comprado a Billou un gran anillo de diamante. Me pareció que el anillo sería útil. Había una nota pegada a un portadocumentos. Ponía, Chérie, con esto valdrá. Tu amor, Wilfie. ¿Por qué le habría enviado Hobbs notitas de amor a Billou? Eso tenía que ser la escurridiza acreditación. Indicaba claramente que Medovsky era el propietario, pero yo había aprendido a no fiarme de las apariencias. Tenía que estudiarla más de cerca. A simple vista la acreditación parecía auténtica, pero había algo extraño. El boceto estaba dibujado en un papel parecido al de la acreditación. Las manchas de café coincidían perfectamente, igual que el papel rasgado. La acreditación debía de ser obra de Hobbs. Era falsa, lo que significaba que Medovsky no era el auténtico propietario. Debía ir y descubrir qué había sucedido. La cámara no había captado lo que había causado el ruido en la galería. La puerta no se abría, había algo bloqueándola por el otro lado. Seguro que el cristal estaba reforzado.
No podría romperlo y no se iba a abrir. Pero tenía que haber un modo de pasar. El anillo de diamante era justo lo que necesitaba para cortar el cristal. ¿Padre? Los gnósticos. Debe detenerlos. ¿Quién ha hecho esto, Simeón? No deje que la tabla van a despertar el mal al mismo Lucifer. Esas fueron sus últimas palabras. Primero Henry y ahora Simeón. ¿Quién era el responsable? ¿Y qué intentaba decirme Simeón? El padre Simeón estaba muerto. Simeón llevaba un viejo manuscrito escaneado con una nota. Ambos estaban escritos en latín. Por suerte, no había olvidado el latín del instituto. La nota ponía: La tabula veritatis solo aparece en un legajo. La Inquisición sobre la depravación herética, de Nicolás Eymerich, 1376 d.C. Adjunto el documento escaneado. La nota iba firmada por el viceprefecto de los archivos vaticanos. Simeón debía de haber indagado después de reconocer el símbolo del boceto de Hobbes. Era la fotocopia de un viejo texto en latín. Aunque mi latín estaba un poco oxidado, me sirvió. Decía, y así habló el acusado. En este ritual encontramos auxilio. Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual y miran hacia el sol naciente, hacia el árbol de la sabiduría. Ataviados de verde, los credentes miran en sentido contrario, hacia el sol poniente, donde se yergue el árbol de la vida. Y todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul y que la luz de la vida es verde, pues la luz del Edén era azul y verde, entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. Luz pura, luz blanca. La luz pura triunfará. Así rezaban los textos antiguos, afirmados por la tabula veritatis. Y estas fueron sus últimas palabras. Eran cosas poderosas. Me pregunté qué conexión tendría con la maledicio. La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores realizando algún tipo de ritual. Las figuras azules y verdes parecían tener el control. La multitud del primer plano era de color rojo. Supuse que era una representación del ritual del texto. ¡Santo cielo! ¿Qué ha hecho? ¿Eh? Sé que esto parece... ¿Que le he pillado infraganti? Disculpe. Nico, aguanta. Lane, no es lo que parece. ¿Asesinar a un sacerdote, Stobart? Su depravación no tiene límites. Es un sencillo malentendido. Mire, tengo que irme. Estaré en el apartamento de Nico. Nico. Aquí. Oh, hola, Josh. Creía que te estaban atacando. Cuando llegué, había alguien dentro. Me empujó.
y me tiró al suelo. ¿Pudiste verle? No. Sucedió muy rápido. Y luego se marchó. ¡Qué desastre! La sangre. ¿Dónde está Marqués? No sé. Debe de estar gravemente herido. O muerto. Otro asesinato, ¿no? ¿Qué quieres decir? Acabo de volver de la galería. Han disparado al padre Simeón. ¡Dios mío! ¿Quién ha sido? No lo sé. Pero antes de morir me suplicó que evitara que los gnósticos despertaran al diablo. ¿El diablo? Sea quien sea el asesino, George, seguro que no es él. Vale, pero ¿quién? A Simeón y a Marqués los han atacado a la vez. ¿A qué nos enfrentamos? No lo sé. Pero quien vino aquí buscaba algo. Lo ha registrado todo. Voy a limpiar esto. Volveré en un minuto. Vale, yo echaré un vistazo. Habían roto la silla en la pelea. Pero había algo que brillaba debajo. Era el medallón de Marqués. Todavía había una gran mancha de sangre. Esperaba que Marqués estuviera bien. Todavía había una gran mancha de sangre. Esperaba que Marqués estuviera bien. Un perrito de tamaño medio con alas. Muy raro. Me pregunté cómo podía un hombre tener tantos perritos. El vecino de Nico tenía una colección de monedas impresionante. Era una gran estatua de un perrito. Un mini perrito en una estantería. Perrito sujeta libros, perrito libro. Sin duda forcejearon. Marqués debió de defenderse duramente. En medio del caos vi algo. Era la foto familiar de Marqués. Marqués no se habría dejado la foto intencionadamente. El sofá estaba hecho un desastre. Pero había algo entre los cojines. Era una de las fotografías que había tomado Nico durante el robo. Mostraba una parte de la maledicción. Marqués había escrito encima. Marqués había escrito la palabra Sans a lo largo de la foto. Me preguntaba qué querría decir. Marqués había rodeado con un círculo una de las estatuas y había escrito Judas. ¿La estaría identificando con Judas Iscariote? De clase de religión me acuerdo de que Judas era de los malos. Marqués había rodeado con un círculo una figura de la torre y la había identificado como Magdalena. Seguro que se refería a María Magdalena. Hey, George, ¿has encontrado algo? El medallón de Marqués y una de tus fotos del robo. Marqués garabateó encima. Creo que intentaba deducir algo del cuadro. Simeón debía de tener razón. El cuadro es una especie de mapa. Deberíamos... Espera, mi móvil. ¿Hola? ¿Oui? Está aquí.
en el apartamento de mi vecino. ¿Pero por qué? ¿Pero parece tan encantador? Ranabe, estás en un buen lío. Lane me vio con el cadáver de Simeon. Seguro que me la ha jugado. Bueno, Nabe está en camino y llegará en cualquier momento. Debemos irnos, Nico. ¡Ya! Por las escaleras de atrás. Pasaremos por la tienda de Fleur. Ahí estáis, justo a tiempo. Lo siento, Fleur, pero no podemos pagar. ¿Cómo queráis? Maldita sea, el sargento Mu está en la puerta. Está hablando con alguien. Oh, no, es Adam. ¿Quién? Mi vecino. Ah, el amante de los perritos con el apartamento desastroso. El mismo. Hola, Fleur. Me alegro de volver a verte. ¿Nos esperabas? 30 segundos más y os habrían arrestado. Acusados del asesinato de un sacerdote. Vaya, ¿cómo sabes eso? Las noticias vuelan por el éter, George. Toma. ¿Qué hago con un ovillo? ¿Sobornar a Mu con un bonito jersey? Ya encontrarás el modo. Ahora, creo que es hora de que planeéis vuestra huida. Oh, hola, Adam. Hola, Nico. Dicen que no puedo subir a mi apartamento. Oh, ¿en serio? ¿Por qué se va? Sí, yo también me lo pregunto. Por cierto, soy George. Adam, vivo en el apartamento de al lado de Nico. Lo sé. Es decir, qué interesante. Fleur, ¿me puedo sentar aquí un rato hasta que la policía me deje pasar? Por supuesto. ¿Y ahora qué? Tú echa un vistazo, yo buscaré una forma de pasar delante de Mu. Adam estaba escuchando un viejo reproductor de CD portátil. ¡Hola, Adam! Ah, hola, George. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes qué pasa con la policía? No me lo han dicho. Bien, es decir, qué raro. Menuda faena. Estoy muy cansado, he conducido mucho. ¿Vienes de algún sitio interesante? Acabo de volver de una feria de monedas. Ha sido una pasada. Es fascinante. ¿Qué estás oyendo? Mi música de meditación. El sonido de las olas y de los arroyos del bosque. Cuéntame más sobre la feria de monedas. Es la más grande de Europa. Hay mucho que ver. Ah, seguro. ¿Conoces bien a Nico? No, la verdad es que no. Bien, es decir, me alegro por ti. ¿Qué te parece esta moneda? ¡Madre mía! ¡Son 12 rublos de platino! ¿Sí? ¿De verdad? Va a ser un día duro, Adam. Quédate la moneda. ¿En serio? Le pediré a mi amigo Stefan que la tase. Su tienda de monedas está a la vuelta de la esquina. ¿Y si usas el dinero para redecorar tu apartamento? Es que no necesita que lo redecore. Eso es cuestión de gustos.
Mientras no sonara el disco, no se iba a abrir la tapa. Detuve el disco. Sonidos del océano. Justo lo que necesitaba con el día que estaba teniendo. Según el punto de vista, podía ser de estilo desgastado o un viejo carrito. Los clásicos de Flair retumbaban por la calle. Flair, ¿te importa que cambie de música? Buena idea. El sonido de las olas rompientes estaba afectando a Mu, pero iba a necesitar algo más para desencadenar la inundación. ¿Nico? Estamos atrapados. No podemos avanzar ni retroceder. Foxwarte, el inspector una vez, no es ningún Sherlock Holmes. Pero el sargento Mu es un problema. El art alérien no paré de servirle café. Su problema de vejiga hizo el resto. Ah, eso me recuerda a mi difunto esposo. Le llamaban Pierre Pipi. ¿No tendrá una cafetera, Fleur? Me temo que no. Ni siquiera tengo tetera. Sigamos pensando. Tiene que haber un modo. No estaba seguro de que eso fuera útil. Vamos, George. Llévate unas cuantas. Gracias. No estaba seguro de que eso fuera útil. Lamento irrumpir así, Fleur. Tranquilo, George. Sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36%. Cuéntame más sobre tu difunto esposo. ¿Pierre? Solía llamarle mi pequeño incontinente. ¿Porque era muy impulsivo? No, por su problema con el agua. Si se acercaba a una fuente... ¡zas! Salía disparado al urinario más cercano. Sus amigos le llamaban Pierre Pipi. ¡Qué simpáticos! Hace tiempo que conoces a Nico. ¿Qué flores le gustan? Las amarillas. No, espera. Sí, las amarillas, seguro. ¿Qué te parece este medallón, Fleur? Creo que algún día te alegrará tenerlo en el bolsillo, George. Esta foto familiar, ¿qué sabes de ella? La mayoría de los que aparecen están muertos. ¿Qué puedes contarme de esta fotografía? Un anciano garabateó algo en ella. Lo sabía. ¿Está vivo? Eso no lo sé. Lo siento. ¿Qué me puedes decir de estas llaves? Con esas llaves, George, ¿tienes el poder de abrir una puerta? ¿Te dicen algo estos bocetos? Apártalos, George. Están impregnados de la mácula de la muerte.
¿De verdad? En serio, apártalos. ¿Por qué necesito la lana, Fleur? ¿Qué prefieres? ¿La explicación larga o la corta? La corta. Porque sí. Di un empujón al carrito. Fleg tenía los rodamientos bien engrasados. George, ¿qué haces? Todavía no estoy seguro, pero es posible que tenga un plan. Antes tenía que meter el carrito. Esperaba que Moon no me hubiera visto. No estaba seguro de que eso fuera útil. No tenía por qué tirar nada al suelo. No estaba seguro de que eso fuera útil. Había cajas apiladas a lo largo de la pared. Todas estaban etiquetadas. Espuma de florista, nutrientes para flores, cinta, pipí, notas para ramos, pipí. Había despertado mi curiosidad. Era una estatua de plástico. Cuidado con eso. Acaba de llegar un pedido especial. ¿Qué es? Una reproducción del Manneken Pis. Llénalo de agua, ponle pilas y verás cómo hace pis. Qué buen gusto. Vertí el whisky en el manequén. Salud, pequeño. Salud. Lamento irrumpir así, Fleur. Tranquilo, George. Sabía que vendrías. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36%. Podrían resultar útiles. Le puse la pila al manequén. Una serie de luces se encendieron alrededor de la figura. Coloqué la estatua en el carrito y encendí el sistema de agua. El niño meaba alegremente un chorrito de whisky dorado. Muy bonito.
Vale, nos hemos librado de Mu. Vamos, Nico. ¿A dónde? A ver a Bijou. Lleva mintiéndome como una bellaca desde el primer día y ahora quiero la verdad. ¿Me estás diciendo que Bijou y Hobbs tenían una aventura? Sí, así que tiene que explicarme algunas cosas.